Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 34. Parece que fue ayer cuando empezábamos. Ya llevamos, estamos a 10 sesiones del final del curso. Noticias, bueno, hay buenas y malas. Las malas, ha fallecido un compañero, el presidente de Fonacor, Fotógrafos de Naturaleza de Córdoba, Andrés Pino. Y bueno, pues dedicarle un poco la sesión y el homenaje. Y Andrés se va, pero vienen reemplazos. Nuestro compañero Beto ha sido papá. Y por eso no ha podido venir a la sesión. Hemos estado en Rioja Foto, en Logroño, impartiendo una masterclass y visitando las bodegas de Marqués de Riscal y haciendo fotos del edificio este tan bonito que tienen allí. Y bueno, la verdad es que la semana ha sido movidita. Bueno, pues estamos ya en plena sesión, un poco de avanzando en fotografía. Llega el momento en el que vamos a tener que coger estos ficheros que hemos estado fotografiando, estos ficheros RAW, preferiblemente. Y vamos a intentar obtener un fichero de salida en formato TIFF con la mayor calidad posible. Estas son algunas fotos que hemos estado haciendo por allí. Se ven un poquito más contrastaditas, pero bueno, sobre todo trabajando claves altas, el movimiento. Y la verdad es que el otoño este año está siendo espectacular porque entra el frío muy de golpe, no ha habido viento y están los árboles cargados de hoja. Y hasta que no venga un vendaval, pues van a estar así. Yo os voy a contar un poco cómo lo hago yo, porque esto digamos que es la clase de las mil recetas. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Yo he optado a dedicar cuanto menos tiempo posible al ordenador y cuanto más tiempo posible en el campo. Esta ha sido mi opción. Prefiero estar horas y horas y horas moviendo un filtro allí y la foto que no sale y la luz que se te va y todo este estrés me gusta. Y si no te llevas la foto a casa, pues mejor, porque así ya tienes algo para el día siguiente seguro para hacer. Entonces mi procesado no es nada complejo, pero sé que funciona porque mis fotos se siguen vendiendo y siguen funcionando. Es decir, no se ha parado nada en mi vida. Entonces, por muy arcaico que os pueda parecer esta forma de procesar las imágenes, el caso es que la agencia la recibe bien así, me dicen que están correctas y bien y que no hay ruido, que están bien procesadas y en los concursos las sigo mandando igual que las mandaba y todo igual. Bien, no tengo un equipo sofisticado. En casa podría tener, no sé, pues qué voy a decir todo yo, pues tableta gráfica, dos monitores, no, mi equipo es muy sencillo, muy básico. Hasta hace poco trabajaba en PC con un ordenador normal, con un 486 de estos que ya el pobre no andaba ni para adelante. Y lo que sí tengo es pues un método que creo que es práctico y fiable, porque uno ya por viejo pues va sabiendo cosas, ¿no? Una de ellas es que los softwares van y vienen, los programas. Pues, ¿quién no se acuerda del ACDSI? De algunos programas que han ido a más, luego han ido a menos, Image. No sé, tenemos en mente algunos y yo tengo incluso algunos que han desaparecido y que se utilizaban. Y puede ser no sé, puede ser un problema que te encuentres que todo tu archivo lo has basado en un sistema que de repente lo compra otro más grande y lo deja morir porque tiene el suyo propio. Si Adobe compra otro programa y lo estanca para que triunfe el suyo. Y tú has trabajado sobre ese programa y es un entorno que tienes que importar las imágenes y que todo lo que importes ahí no va a ser compatible con otros programas y con otros entornos, yo me pensaría muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, cómo hacer un flujo de trabajo que permanezca en el tiempo y que sea compatible con cuantos más sistemas mejor. Especialmente en mi caso, que tengo diapositivas y tengo ficheros digitales. Entonces, bueno, pues hay que compatibilizarlos. Entonces, el sistema básicamente es el mismo. Bueno, pues experimentando un poco con la cámara, haciendo este tipo de fotografías, en mi cámara tiene muy mal aspecto, porque la tengo un poco desaturada, la tengo baja de nitidez, la tengo para no fiarme del resultado. Es decir, no es de esto que salga a la pantalla y diga, joder, qué bonito ha salido esto, yo ya paro. No, al revés, yo prefiero decir, bueno, ¿qué se puede mejorar aquí? He cortado algo fundamental en la imagen, el movimiento está bien aplicado. Es decir, no me fío de lo que aparece en la pantalla, de forma que trabajo bastante más. Llego a casa, me encuentro con 40 de este tipo para elegir. Y esto es bueno, porque si te hubieras quedado en las tres primeras, no es lo mismo elegir una buena entre tres que una buena entre 40. Cuantas más tengamos similares, mejor. Lo primero que me encontré cuando adquirí la última cámara digital, pues es que los archivos en 16 bits pesan 120 megas. De 120 megas, aquel 486 que os hablaba, pues echaba humo. Aquello no iba todo lo bien que debiera. Si, no sé si aplicabas un filtro, por ejemplo, de eliminación de viñeteado, aquello tardaba muchísimo en procesarlo. Así que, bueno, pues cambié este PC y compré un Mac, un Apple, sobre todo porque hago bastante vídeo y bueno, pues quería trabajar con Final Cut Pro y quería tener un equipo fiable. Pero en fin, veis, este era el PC.
pues con una pantalla de 22 pulgadas, si no recuerdo mal. Y bueno, pues un equipo muy básico, muy simple. No se necesita más. Es decir, para hacer una imagen, ajuste de niveles y un procesador normalito en el RAW, no necesitas nada más. Con respecto a la CPU, bueno, pues que tenga una buena placa base, porque la placa base está ahí, tienes que tener conexiones rápidas, pues como FireWire 800, USB2, estar a la última en conectividad. Y luego instalarle muchos discos duros internos. Yo tengo todos los sockets, todas las zapatas llenas. Discos de 2 teras, que son ahora mismo relativamente económicos, pues 80 euros, 70 euros. Veloces, de 7200 revoluciones como mínimo. Y bueno, y pensar siempre que el archivo fotográfico es como los gases, ¿no? Se hincha, tiende a expandirse hasta ocupar todo el espacio. Entonces veréis que cuanto más discos tengáis mejor, porque iréis archivando información, que si hacéis un 4 clips de vídeo, bueno, pues cuanto más teras mejor. De todas formas, no todo va a estar en el ordenador, por supuesto. Tenéis que tener copias de seguridad, tanto en disco duro como en mi caso también en DVD. Lo que sí que hago es que el archivo está en un disco duro independiente y aquel que solo tenga uno o que trabaje con el portátil, pues que pueda hacer una partición, por ejemplo, y tener aparte o crear una carpeta aparte donde meta el archivo y no esté interfiriendo con los programas. No hará falta tener un procesador muy potente, salvo que hagamos edición de vídeo. Y eso sí, necesitaremos una considerable cantidad de memoria RAM. Aquí, pues, cuanto más tengamos, mejor. Sobre todo si nuestras imágenes van a pesar, pues eso, en 16 bits o de 80 a 100, a 120 megas. Bueno, esto lo hemos dicho ya, la placa base decente, sobre todo también para controlar esos periféricos que podemos tener, que es conveniente tener, pues, un escáner, tanto de diapositiva como plano, que a veces vienen con la impresora. Lector de tarjeta, poder enchufar y descargar las tarjetas rápidas al ordenador sin tener que enchufar la cámara. Que hay mucha gente que todavía cree que hay que enchufar la cámara al ordenador y es muy engorroso tener ahí. Es decir, uno deja la cámara en la mochila, saca la tarjetita, enchufa la tarjeta en un lector y ya puede leerla en el portátil o en cualquier sitio. Y eso sí, cuando compréis los discos duros, pues que sean de calidad. Yo tengo discos duros de la CIE que comenté en la otra sesión que se me rompen. No los encuentro fiables y duraderos. Y compré los últimos que me ha ido Rubén a buscarlos, los iOmega de 2 terabytes juntos, que vienen como si fuera uno de 4 teras en una caja de metal, pues prácticamente el mismo precio, pero viene con un ventilador, con una carcasa rígida muy resistente, se ve que están fabricados de otra manera. Tened en cuenta que ahí va a estar vuestra vida en imágenes, entonces gastar el dinero en discos duros es una inversión, no es un gasto. Y luego, pues como sí que hago copias en DVD, sobre todo para clientes, es decir, cuando mando a la agencia Nature EPL, los archivos suelen ir en DVD, pues tengo varios lectores o grabadores de DVD. Es recomendable tenerlos para poder grabar dos a la vez, por ejemplo, hacer dos copias a la vez, estas cosas. Y como son económicos, pues bueno. Este es mi despacho. Aquí tengo pues el grueso de diapositivas en el armario metidas. Ahora ya, como he reformado la casa, lo llevo al garaje, porque tenía eso, más otro armario en otra habitación, más debajo de la mesa cuatro cajones, más en el garaje, no sé qué van. Al final va todo al garaje, ha ido todo entero al garaje. Y bueno, pues ya veis, es el puesto de trabajo visto desde otro ángulo, la misma impresora, el mismo monitor que tenía antes y el mismo ordenador. Una vez que he hecho tres copias de seguridad en DVDs, que no son DVDs que se van a abrir para nada, es decir, no son DVDs de trabajo que se van a rayar, no, eso está metido en un block y nunca salen del block. Entonces es muy difícil que se deterioren. No se graban hasta el borde, se graban solamente hasta 3,8, como mucho 4 gigas, de forma que queda todo el borde sin imprimir. Y ahí es donde pues puede haber más índice de rayado o de defecto, y entonces no afecta a la parte grabada. El caso es que nunca falla un DVD. Es decir, estoy abriendo DVDs de hace 8 años o así, de escaneos, y no dan ningún problema. Bueno, entonces tengo uno en casa de mi hermano, otro en casa de mi madre, más mi copia. Yo siempre pienso que va a venir un terremoto, esto es abismal, ¿no? Y tendría uno en otra provincia, pero bueno, estoy en ello, estoy gestionando a ver quién me lo. Y luego, aparte, dos copias en discos duros de estos de 4 teras. Uno fuera de mi casa y otro en mi casa. La copia en disco duro, pues la he incorporado recientemente, sobre todo para búsquedas de imágenes, porque ir sacando DVDs y buscando imágenes en 4.000 DVDs no es viable. Pero en los discos duros de 4 terabytes, cuando hay un pedido de 100 o 150 imágenes, simplemente copias y pegas el título y buscas en el DVD ese título. Te aparece la imagen en TIFF y en RAW. Arrastras el TIFF a la carpeta del cliente y grabas el DVD, y de esta manera, pues un pedido de 500 fotos son minutos en responderlas, en enviarlo.
Bueno, sobre la tarjeta gráfica, pues tener en cuenta que los monitores ya están superando los 2000 píxeles de resolución. Entonces, bueno, pues que tenga una cierta calidad. Sobre todo que alcance el Full HD como monitor. El lector de tarjetas, tener en cuenta sobre todo la tasa de transferencia de datos, que el enchufe, pues que sea USB 2 como mínimo, y si el lector soporta el firewall 400 u 800, mejor. Y luego sobre las tarjetas gráficas, yo no las empleo. No sé, luego, por suerte, todas mis carencias van a ser suplidas por un ponente de la calidad de Gabriel Brau, que lo he elegido porque lo conozco, sé cómo va sus cursos, conozco sus obras y no he encontrado persona mejor para hablarnos de cómo procesar estas imágenes. Bueno, hay quien utiliza dos monitores, yo he tenido que hacer aquí la trampa, es decir, he cogido el último monitor que compré y lo he puesto al lado del otro como si los utilizara, pero yo no utilizo dos monitores, ya a mí con uno me basta y me sobra. Y más este grandote que me compré el último, que son 26 pulgadas, y vamos, yo no estoy acostumbrado a ver mis imágenes tan grandes cuando salen ahí, me sobra monitor, tengo la sensación de que ha sido una buena inversión. El monitor yo creo que cuanto más grande lo compréis mejor, es más cómodo a la hora de clonar, de tener las herramientas abiertas, y os evita comprar un segundo monitor en todo caso. Mi recomendación es que lo compréis HD con buena base. Esta base permite que el monitor se pueda poner vertical muy fácilmente y tiene un botón que ya te pone la imagen vertical. Es decir, no hay que ir a girar nada, a rotar nada. Tiene un botoncito que le das, pop. Tiene autocalibración, es decir, que hace un autocalibrado. Y es verdad que hay monitores muy caros, de marcas muy especializadas, pero tenéis otros como Samsung o LG que tienen pues otros precios. ¿Que es un poco mejor calidad? Pues sí, pero bueno, pues uno le pone buena voluntad. Lo calibras bien y le pones cariño. Y a mí me ha sido suficiente, no he necesitado más. Sobre todo lo que os digo, pues que tenga una base sólida, es bastante apreciable esto, que no se te vaya cayendo, que lo niveles bien y se quede. La frecuencia de refresco por debajo de 5 milisegundos o en 5 milisegundos está bastante bien. Yo he notado mejoría aquí en la fatiga ocular. Ya el pasar de CRT a LCD se nota mucho. Y si encima tiene una buena frecuencia de refresco, pues puedes estar trabajando más horas sin acusar mucha fatiga. Los CRTs, el problema que tenían es que convertían la señal digital a analógica y otra vez. Y claro, pues produce una pérdida en la señal. Es mucho más fiable trabajar toda la señal en digital. Bueno, mi caso es que, bueno, pues paso largas horas delante del ordenador, para que no vamos a equivocar. No en el procesado, porque para mí procesar una imagen puede ser 8 segundos, 10 segundos, no más, pero sí por la producción que hay. Es decir, hago muchas fotos y aunque luego soy muy crítico eligiéndolas y me cargo muchísimas, pero claro, si estás día tras día haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y quieres llevar el archivo al día, te obliga a que por la noche estés 2 horitas procesando lo que hayas hecho en el día. Vale, pues yo he elegido pues esta segunda opción, ¿no? La de la óptima relación calidad-precio. Monitor, quiero recordar que me costó 300 y pocos euros, 300 y pico euros. Y con él tengo un monitor Full HD de 26 pulgadas que ya venía con su cable HD. La base es buena, ya os digo que tiene autocalibración, tiene pues casi todo lo que se le puede pedir. Por supuesto, antes de empezar a trabajar ya vimos la sesión anterior, pues lo calibramos y ya tenemos algo fiable donde empezar a trabajar. Con respecto a los discos duros externos, pues he pasado desde aquellos de 256 megas que se te llenaban enseguida y tenías que tener ahí una pila enorme. Luego ya pasé a 500 megas y con 8 discos pues medio me cabía el archivo, pero el archivo seguía creciendo. Al final compré 4 de 1 tera y ahora mismo me cabe todo en uno de 4 teras. En uno de 4 teras lo tengo todo metido. Lo que hacía era renovarlos todos de golpe. Y en vez de tener todos los cables de los 8 discos o de los 6 discos o de tantos como tuviera, dejaba solo dos. Mi necesidad es tener al menos dos encendidos a la vez, pues porque los desenchufo, enchufo otro, lo enciendo y ya está. Y como mucho transfiero de uno a otro alguna información. O sea que con dos cables para todos me valía. Entonces guardaba todos los cables y solamente mantenía dos enchufados a la vez. Estos discos tienen una vida muy larga sencillamente porque no estás enchufándolos todos los días. Los discos están apagados, tú vas trabajando y procesando y un buen día esa carpeta de procesar que ya está llena de imágenes procesadas, bueno, pues arrancas los discos duros y vuelcas ahí, grabas los DVDs, digamos que haces la copia de seguridad y luego los pasas a miniaturas para trabajo diario en el ordenador. O sea, mi ordenador no está lleno de imágenes en alta porque no cabrían. Entonces, todos son carpetas con miniaturas y en esos discos duros y en esos DVDs están grabadas las imágenes en alta resolución. Tendremos un programa que yo creo que el siguiente es de fauna y el siguiente es
imagen 3D, imagen generada por ordenador, que vendrá como especialista Israel Luri. Y en esta, quizá yo que de eso no entiendo ni papa, os hable más del tema del flujo de trabajo en fotografía. Es decir, cómo desde que hacemos la foto, la primera copia de seguridad, hasta cómo mantener todo el archivo bien, bien seguro al día. Es decir, cuáles son todos los pasos que hago con una imagen hasta el final. Bueno, estos plateados serían los discos de medio tera. Aquí veis cinco, pero tenía más. Los he ido regalando conforme se quedan obsoletos y compro los de al lado, que son de un tera con ventilador. Pues estos los voy jubilando y los regalo a amigos o, bueno, pues si tengo algún colega que le hagan falta. Y eso pues lo voy renovando. Y luego aparte veis que debajo hay unos DVDs, que es donde hago esas copias de seguridad también en alta resolución. Es decir, aquí lo que se guarda es en carpetas, por ejemplo, que voy a deciros yo, AVES 47. Pues en AVES 47 hay RAW y TIFFs hasta completar los 3,8 o 4 gigas que meto en un DVD y hago tres copias de esos DVDs, aparte de los dos discos duros, de dos copias en disco duro. Es decir, que son cinco copias de seguridad. Ya tiene que pasar una catástrofe muy gorda y aún así pasará, que lo sé yo. Es decir, que todavía estoy dando las vueltas a la cabeza a ver dónde cuelgo yo otra copia, a ver a quién se la mando. Si tenéis algún familiar en Canadá, pues me sirve. Bien, pues esto es exactamente lo que estaba contando. Si tuviera que buscar esos ficheros TIFF, imaginaos que de repente os entra un pedido de una editorial, una lista de 500 títulos de las fotos que habéis mandado en miniatura para que grabéis un DVD y las mandéis en alta, ya os digo, yo copio y pego nombre a nombre y cuando copias en el buscador un nombre, pues te salen, fijaos, vamos a hacer un ejemplo, si es que es tan fácil como... No hay ni que buscar nada, en cualquier carpeta que vosotros abrís. Ponéis aquí un nombre que puede ser, ¿qué voy a deciros yo? Noct, para buscar alguna foto que empiece por Nocturna. Y aquí aparece Noctpin 43. Imaginaos que estoy buscando Noctpin 43, solo en nombre. Pues me aparecen todas las fotos que se llaman Noctpin 43. Hay JPGs porque, mira, aquí hay un TIFF de algún envío. Bueno, pues lo que haría es arrastrar el TIFF a una carpeta de grabación. Es tan rápido como esto. Copio el nombre, lo pego aquí, me aparecen todas, cojo el TIFF, lo arrastro a la carpeta. Y qué voy a decir yo, en media hora, pues a lo mejor 500, 600 imágenes se quedan listas para enviar. Es lo más ágil que he encontrado. Y ahora que trabajo bastante más con portátil, porque es muy cómodo y te lo llevas de viaje, y es donde hace el primer volcado de seguridad, o los primeros volcados de seguridad van al ordenador, a un disco externo y al disco donde has volcado la tarjeta, y la propia tarjeta que no la formateas hasta que no es necesario, pues te permite estar trabajando con 4 o 5 copias de seguridad en el campo todos los días. Muchas veces, como el monitor tiene ciertas prestaciones, incluso proceso de viaje bastantes imágenes, las dejo procesadas y preparadas en el portátil. El escáner, como os digo, al ser un archivo mixto, pues por lo menos que tenga 4.000 puntos por pulgada de resolución, 16 bits de profundidad de color, imprescindible. Y si tiene un software de detección de suciedad, pues nos ahorra mucho tiempo. Si es de tipo Digital Eyes, este es el que llevaba el escáner de Nikon, los LS40, 50, 5000, 4000. Uno de estos tengo yo y da una calidad bastante buena. Lo único que tenéis que hacer, que os recomiendo que hagáis, es que primero saquéis el carro de diapositivas y veáis cómo está colocado el espejo, de forma que no lo almacenéis plano, porque coge mucho polvo. Si volcáis el escáner y el espejo queda en vertical, el polvo no se acumula y tenéis el que está limpio muchísimo más tiempo. Entonces podéis estar escaneando sin tener que desmontar y limpiar ese espejo, que está bastante escondido y bastante complicado. Y luego pues una impresora, aunque no sea para imprimir las fotos, pues para imprimir documentos. Interesante también si puede imprimir las carátulas de los DVDs, porque cuando entregáis un trabajo, pues ya viene pues con el contenido, con un título, más personalizado, con vuestros datos, teléfono, email. Podéis incluso tener dos impresoras, una más para documentos así de batalla y otra pues con un poquito más de calidad, si queréis imprimir alguna fotografía. Pero yo las fotografías las llevo a un laboratorio que tiene un plotter y que tiene un papel especial y allí es donde lo hago. Bueno, programas y entornos. Como os decía, tengo alto volumen de producción, pero sobre todo, que es a lo mejor lo que nos diferencia un poco, lo que sería la fotografía un poco de autor de la fotografía comercial, sería el uso de las imágenes. A mí las imágenes me las están pidiendo con cierta frecuencia, ya sean editoriales, ya sean para exposiciones, ya sea para lo que sea. Yo necesito poder disponer muy rápidamente de la imagen procesada, de un día para otro. Y encima, como voy liado,
pues más todavía, porque a lo mejor el mail no lo he visto hoy, ni lo veo ayer, ni lo veo, ni lo veré mañana. Entonces, a los 3 días veo que era urgentísimo y que tenía un plazo de 3 días y que es ese día y que es casi la hora. Entonces, necesito acceder ya al TIF procesado cuanto antes mejor. Entonces, tengo los TIFs todos procesados. Esto para mí es una ventaja porque ya he nacido con ello, es decir, ya me he acostumbrado a que mi TIF es como una diapositiva, es decir, cuando llego a un TIF definitivo, nunca más lo voy a tocar, nunca más. Para mí es como un original ya que no se puede hacer nada con él. Es decir, que ha quedado como quedó cuando yo lo procesé. De esta forma, siempre que se publique, va a ser el mismo fichero y va a tener pues sus colores, su contraste, siempre el mismo. Entonces, bueno, pues hace que veas las fotos siempre iguales. No vas a ver de repente, pues, ¿qué voy a deciros yo? Una versión con una dominante mucho más azul de la misma foto. No, para mí la foto es una. Y si tiene dos lecturas, pues ya se las doy y lo renombro como con el número siguiente. Otoño 267 y otoño 268. Uno no tendrá RAW porque sale del mismo RAW que el anterior, pero eso yo lo sé porque está en mi flujo de trabajo. Digamos que la primera disyuntiva que creo que se presenta al usuario cuando va a procesar sus imágenes es o elegir programas sueltos o elegir un entorno que te lo haga todo. Esta sería la primera disyuntiva. Y es la que yo tuve hace muchos años cuando me pensé y me repensé por qué camino iba a coger. Lo primero fue hablar con los clientes que saben, es decir, con las agencias y con las revistas de nivel, y les pregunté un poco cómo lo hacían ellos. Mi agencia me dijo que el mejor programa para procesar la imagen es la del fabricante. Eso es lo que me dijo la agencia. Y me dijo, no proceses tus imágenes con el Camera Raw. No proceses tus imágenes con Lightroom. No proceses tus imágenes con nada que no sea el software de tu cámara. Porque la imagen RAW, el fichero RAW, está encriptado. No es un fichero gráfico. Tú no puedes imprimir un RAW así como así. No es un fichero gráfico, no es como un JPG o un TIFF. Necesitas un programa que te lo desencripte. Ese algoritmo de encriptamiento, pues debe ser conocido para desencriptarlo. Y esto lo conoce el fabricante, que es el que ha encriptado esas imágenes con un algoritmo conocido, que las optimiza, hace que pesen menos, con lo cual la cámara puede guardar más imágenes por segundo y los buffers tardan más en colapsarse. El caso es que hay marcas que lo que hacen es a cualquier RAW le hacen una regresión hasta llegar a 5 o 6 posibles desencriptadores, posibles algoritmos. Y entonces eligen uno de ellos. Uno de ellos. Y entonces, salvo que haya una causa de fuerza mayor, que puede ser, pues que trabajes con una compacta Sony, que trabajas con una Reflex Olympus y que ahora te acabas de comprar otra Reflex Canon y tienes tres cámaras, pues ahí lo veo con cierta lógica. Es decir, como os he dicho, el mejor software para procesar una imagen es el del propio fabricante y si vas a teóricamente poder perder algo de calidad que sea para no tener que aprenderte tres programas y tener que ocupar el ordenador con tres programas, que sea versátil y que todas tus imágenes, toda tu producción se procese con el mismo entorno. Como no es mi caso, porque mis compactas son de la misma marca que las Reflex y son compatibles, pues trabajo con el programa de la cámara que en mi caso es Digital Photo Professional. Benito, Sí. un par de preguntas de las cosas que he explicado antes. Jordi pregunta, cuando estabas hablando de cómo almacenabas las fotos, si no es Sí. más seguro un servidor externo para el almacenaje de las imágenes. Claro. Si yo lo tuviera en mi huerta, ¿sabes? Ahí en una caseta cerrado y sé dónde está el servidor, pues igual sí, pero es que yo no sé dónde está ese servidor. Igual está en América y cae una bomba, es que no lo sé. Es decir, yo nunca metería mis fotos en un solo sitio. Nunca. Por muy segura que te pueda parecer la red y muy virtual que sea todo, no sé, si no sabes dónde está el servidor y no sabes cómo funciona, no sabes quién lo lleva y no sabes qué puede pasar ahí. No sé, imagínate que un día apagan internet, ¿sabes? Le dan al botón de apagar internet, no quedamos todos ahí con cara tontos. Menos un amigo ese tuyo que hace copias de todo internet. Ese sí tendría todo ahí, pero los demás nos quedaríamos todos con cara de tontos. No te puedes fiar. Conozco personas que tienen 5 copias de seguridad en su casa y se les ha quemado su casa. Y han perdido todas sus imágenes. Eso es irreemplazable. Entonces, no solo una cuestión de cantidad de copias, sino de distribuirlas cuanto más lejos mejor. Y luego Ramón Maya García pregunta, cuando has hablado del autocalibrado de la pantalla, decías si con el autocalibrado tenía suficiente, ¿utilizabas un calibrador como hablaste en la sesión pasada? Bueno, lo dijimos, yo autocalibré la pantalla y luego pasé el Spider 2 y el Eye One aquel y llegaron a la misma conclusión todos.
Es decir, que será de fiar, sí. Y me dio alegría que yo lo tenía configurado a nivel de contraste igual, solamente diferíamos en la temperatura de color. En la temperatura de color yo lo tenía a luz día y los demás me dieron una dominante más cálida, más de tipo imprenta, de impresión gráfica. Gracias. Nada. Bueno, hemos cogido aquí para que veáis un poco la interfaz de Lightroom, que es un entorno, que es de Adobe, igual que Photoshop. Y entonces lo que preconizan estos entornos es que todos los programas son del mismo fabricante y todos los programas funcionan igual, con el mismo perfil, con el mismo todo. Es decir, cuando ves un histograma, pues lo ves en Lightroom, lo ves en Photoshop y siempre va a ser igual. Y cuando, bueno, digamos que es un círculo cerrado, un flujo interno donde los programas se entienden entre sí. Este no ha sido mi opción. Es decir, yo no he importado todas mis imágenes en uno de estos entornos. No. No. Es decir, estos entornos, imaginaos, bueno, imaginaos no. Aquí puedes hacer todo. Aquí puedes incluso clonar no, aplicar una receta de clonado para cuando proceses la imagen, las motas van a desaparecer. Es decir, es ya como si estuviéramos en Photoshop, pero en vez de hacerle algo a la imagen, no se le hace absolutamente nada, sino que se le hace una receta muy compleja de procesado, pues de luminosidad, de contraste, de clonar, de recorte, de lo que tú quieras. Pero no guardas un TIFF con eso, es decir, no tienes ese peso de un TIFF anexo al RAW, sino que tienes un RAW con la receta metida. El día que lo necesitas, procésame el RAW, has guardado esa receta y se va a procesar con esos datos que tú metiste. ¿Problemas? Pues que ya sabéis que la informática todos los días se inventa algo. Una vez que has importado todo tu archivo y has trabajado con él en Lightroom, de repente sale el PPRoom, que es mucho mejor, ¿y qué haces? Si no es compatible, ¿qué haces? Vuelves a importar todo el archivo, a lo mejor tiene un nuevo tipo de metadatos. Yo no me quiero ver sometido a este estrés. Sí, yo quiero tener dos formas de hacer esto, una por software y otra manual. Entonces, yo tengo un sistema que lo explicaremos en el capítulo de flujo de trabajo, que es España, fauna, vertebrados, mamíferos, jineta. Y ahí, ¡pum!, salen todas mis fotos de jineta. Es decir, que yo sin software, solamente de carpeta en carpeta, puedo encontrar mis fotos hasta un cierto nivel. Con los campos IPTC que tienen textos y que los tengo muy al día, yo puedo decir jineta, noche, árbol, y me van a salir las cuatro o cinco fotos que tengo en esas condiciones. Y puedo hacer búsquedas muy precisas, pues, con más que un buscador, simplemente poniendo un texto y diciendo que busque ese texto en los ficheros. O sea que estoy contento tanto en la rapidez de búsqueda como en la fiabilidad del proceso. Y además funciona igual que las diapositivas. Mis diapositivas están en mamíferos, la G de jineta, es decir, están así clasificado y exactamente igual. Y por otro lado, lo que hago con todas estas miniaturas que genera el ordenador es que siempre que quiera las puedo importar a Lightroom, las puedo importar a Image, las puedo importar al programa que yo quiera. Estoy ajeno a ese entorno que me obliga a trabajarlo todo ahí. Que además, en muchos casos, no guarda las imágenes en varias carpetas, sino que hace links. Es decir, la imagen solo existe en un sitio y está linkado. Esto también es un problema. El día que muevas esa imagen de ahí, cuando pinches el link, no va a encontrar ninguna foto. No van a estar ahí. Esto le ha pasado a más de un fotógrafo que ha borrado una carpeta y que ha perdido muchas imágenes. Puede pasar en cualquier tipo de flujo de trabajo, pero aquí especialmente porque todo va mediante links. Entonces tú pulsas un link a una imagen, no estás abriendo la imagen en sí. Y entonces te la encuentra. A lo mejor el link lo has pulsado en una carpeta que dice de selección, pero no está la imagen físicamente, sino que has dicho que ahí te linke con aquella otra. Evita peso excesivo en el ordenador, pero de esto que si la pierdes, la has perdido para siempre. Con el sistema que yo tengo, como tengo cinco copias de seguridad, todas en alta, del TIFF más el RAW renombrado, bueno, para mí es más seguro. Por supuesto que de todo esto también podéis hacer copias de seguridad, pero la tenéis que hacer allí con un disco duro presente, es decir, tendréis que traeros todo a casa y allí hacer la copia y la actualización. Y no podríais grabarlo en DVDs, por ejemplo. El DVD es muy cómodo porque te graba los tres últimos, te los llevas a casa de tu abuela y se los metes ahí en el blog y ya estás. Ya tienes imágenes salvadas. De la otra forma, pues tendrías que traer los discos duros, hacer la copia de seguridad, volver a llevarla, con el riesgo de que esa noche sea la que se incendia tu casa, que según Murphy suele ser así. Bueno, si no necesitas usar el fichero TIFF con frecuencia, es decir, si no vais a tener que usar esos TIFFs para nada,
porque no tenéis clientes, que entiendo que es el caso de muchas personas. Bueno, pues que se cojan un entorno que les ofrezca seguridad y garantía y que lo hagan así. Pero ya os digo que cualquier día una gran marca compra otra porque su programa está haciéndole competencia y lo deja morir. Y no investiga y lo deja ahí. Caso de muchos que ya han sucedido. Si manejáis Apple, pues el Aperture es el programa de referencia. Complejísimo de utilizar, bastante complejo de utilizar, porque tengo amigos que trabajan todo en Aperture y se han ido a cursos de Apple allí y son personas muy hábiles con el ordenador. Han tenido que ir allí a aprender cómo va ese software. No es nada fácil. Igual que Lightroom, hay que manejar el Lightroom con cierto nivel de soltura, pues requiere unas sesiones y mejor con alguien que sepa y te explica un poco cómo va aquello. Yo no he querido hacer este sacrificio de tiempo en aprender programas, ¿no? No, vamos, prefiero aprender fotografía con diferencia. ¿Qué hago yo? Bueno, yo utilizo dos programas, pero podría ser cualquier otro dos. Es decir, necesito un programa que me revele el RAW. De momento cojo el del fabricante, el día que no me convenga hay otros 10 o 12 programas que revelan el RAW o entornos como estos. Y otro para acabar de ajustar el TIFF. Es con estos programas es con los que hago yo el trabajo. En el caso que un día pues no exista Photoshop, pues coger el que exista en ese momento, que permita contrastar una imagen y meterle datos IPTC, que es básicamente lo que hago. Así que, bueno, digamos que el primer programa, que es el Digital Photo Professional, es el que va a procesar el RAW, y el segundo, que es Photoshop, es el con el que voy a hacer los últimos ajustes a la imagen. Esta es la interfaz del Digital Photo Professional. Aquí, básicamente, lo único que hago es editar. Para mí editar significa elegir las fotos que voy a guardar. Esto es una edición. Veis que hay muchas, si os fijáis ahí, aquí abajo lo podemos leer, yo os lo leo yo porque está muy pequeñito. Número de imágenes 669. Es decir, en esta serie de campo hemos hecho 670 fotos. Como estamos haciendo movimientos que no sabemos muy bien cómo van a quedar, pues hemos ido repitiendo, hasta que ha habido una cantidad de imágenes razonable como para que la buena esté ahí. ¿Número de imágenes seleccionadas? Bueno, de momento cero porque no las he elegido, pero creo que son unas 60 las que me he quedado finalmente. De esas 670 me quedo 60. Veis que puedo marcarlas con un 1, una marquita, las que más me gustan para guardarme. Es decir, yo amplío la imagen, la evalúo, oye, pues mira, este movimiento me ha gustado, y la marco con el 1. Le doy esa marca de verificación, que es el 1. Podría ponerle 2, puedo hacer las selecciones que yo quiera. En este caso conviene que cojáis un único número de marca para aquellas que vais a procesar, porque así invertís la selección, o sea, seleccionáis, le decís al programa que seleccione todas las marcas de 1 y luego invertís la selección y borráis todas las que no habéis elegido. Lo vamos a ver esto por paso. Si os fijáis, en la parte izquierda tenéis todas las carpetas que hay en el ordenador y estos ficheros están en la carpeta Fotos Procesar, es decir, hay una carpeta que se llama Fotos para Procesar. Y ahí está Camin Real, Dermolysis, Studio 2, Studio NAT, GESColor, que es de la carpeta anterior al programa que vimos de gestión del color, cuando hicimos aquellas fotos de los monitores con los fondos blancos, Murciélagos, Puente Ra, bueno, hay una serie de carpetas. Y esta es Camin Real. Camin Real es una población donde he hecho estas fotos. Bueno, aparte de estos dos programas, que es el procesador de RAW y Photoshop, a veces utilizo algún visor de imágenes, pues un Vista Previa o IrfanView, o algún visor muy sencillo y muy rápido, que no son imprescindibles y que uso muy poquito, y a veces alguno de aplicaciones editoriales como Image, que yo sepa ya no se fabrica, no lo sé, hay alguien que lo sepa, no lo he buscado, pero es un programa bastante antiguo que yo creo que ya no se utiliza. Yo tengo una copia de cuando lo compré, y lo que permite Image es importas todas las imágenes, de ahí la ventaja que sean miniaturas. Imaginaos que tuvieras que importar 4 terabytes de TIFFs, podrían estar 3 días importando. Y luego para cualquier búsqueda, lentísimo. A mí me importan las miniaturas, que las tengo de 1200 a 1400 píxeles de miniatura, y tarda unas 2 horas en importarlas todas. Y el Image es un programa que, lo que el propio nombre indica, Image sería casar, imágenes que casan, que se parecen, pues lo que te parece es como una plantilla de foto, y tú ahí puedes pintar, por ejemplo, de amarillo la parte inferior, y le pintas un circulito rojo como si fuera el sol, y una banda azul arriba. Pues te va a buscar con un grado de precisión que tú determinas cuántas imágenes se parecen a ese esquema visual. Es un programa utilísimo. Ningún programa ha seguido ese camino y me extraña mucho que no haya
docenas de este tipo de programa, porque cuando nos dedicamos a la edición, pues tú tienes la doble página, ya sabéis que las dobles páginas intentamos conjuntarlas de color o de forma. Entonces, si en una doble página tienes un cocodrilo, pues tú pinta más o menos la forma y te va a buscar en todo el archivo una forma parecida. Oye, pues qué bien, pero de color no casan. Bueno, pues entonces pintaré toda la foto de verde con una cosa marrón que es el cocodrilo. Pues me va a buscar con él. Ya te digo, a lo mejor hago una búsqueda al 90% y no me encuentra ninguna. Pues se la bajo al 40%. Ahí me aparecen tres o cuatro, elijo la que mejor me case. Bueno, pues esto se hace muy bien con miniaturas, pero no con TIFFs. No con TIFFs. Y hay programas de esto que no funcionan con RAW, porque son bastante antiguos. Ya os digo que lo único que ofrece mi sistema, que es un poco más engorroso y ocupa mucho más espacio, es fiabilidad. Es decir, que vais a poder hacer casi de todo. Entonces, como explicaba, este método que utilizo no es excluyente. En cualquier momento cogéis todo ese fichero de miniaturas, que en total a lo mejor pesa, que voy a deciros yo, 500 megas, y lo importáis con cualquier entorno y podéis utilizar las virtudes del entorno. Y no penséis solamente en importar en Lightroom, a lo mejor necesitáis el image, a lo mejor necesitáis buscar un amanecer y no tenéis etiquetada la foto, queréis un amanecer naranja, cogéis el color naranja, pintáis la diapositiva de prueba y él te va a buscar todas las que se parezcan. Aquí esquemáticamente, volcado de cámara a carpeta de procesado, primer paso. Es decir, ya empezamos con alguna copia de seguridad. Cuando copio a la carpeta de procesado, de ahí lo paso a varios discos duros, porque las imágenes que más riesgo tienen de ser borradas son las últimas que se acaban de hacer, porque solo están en la tarjeta. Cuando lo vuelcas a un disco, solo están en dos sitios. Si formateas la tarjeta, solo queda un disco duro. El disco duro lo llevas encima, se te puede caer la maleta, pueden pasar mil cosas. Hay que tener muy estrictamente esto. Es decir, la tarjeta se vuelca a un disco de volcado rápido en el campo, en cuanto se acaba de hacer. Ya tienes dos copias y nada más llegas allí, del disco de volcado al ordenador y a otro disco duro. Y discos duros, ya os dije, solo hay dos tipos, los que se han roto y los que se van a romper. Esto lo dicen los informáticos. O sea que se te va a romper el que no se te ha roto algún día. Vale, de este volcado pasamos a esa carpeta, la voy a procesar los RAWs con este programa que os he contado, que es el Digital Photo Professional. Y la salida que le voy a dar es formato TIFF, de forma que si meto campos IPTC o cambio cualquier cosita de la foto, no me está acumulando compresiones. Sabéis que el fichero JPG es un fichero que comprime, se comprime cada vez que guardas, poco, pero se comprime y estás perdiendo calidad. Pero el fichero TIFF no, es estable. Entonces vamos a trabajar en TIFF, aunque ocupe más, a 16 bits, a 300 puntos por pulgada y en Adobe 98, de momento. Ahora veis que luego en Photoshop, una vez que haga los ajustes de niveles, información o nitidez, ya hago el paso a TIFF a 8 bits, es decir, el archivo que pesaba 120 megas y que el ordenador sudaba para moverlo, pues ahora lo voy a reducir a la mitad justo, pesará 60 megas, que también es una burrada, por cierto. Bueno, el primer paso que hago en el DPP, en el Digital Photo Professional, es eliminar todas las que no quiero. Para esto recomiendo que seáis un poco estrictos siempre que no haya una necesidad de estar pendiente haciendo fotos, pues que vayáis borrando las que no sirven. Cuando yo estaba haciendo los movimientos, de esas 670 que guardé, pues seguramente hice 1500 y me cargué otras 700 allí en pleno campo y luego me cargué otro montón en el procesado. Pero aquellas que está claro que no sirven, las borráis en la tarjeta, tenéis más capacidad en la tarjeta, tenéis menos tiempo de volcado, es mejor. Y si no estáis seguros, pues las dejáis. Y luego ser muy estrictos borrando solo, guardando aquellas solo que me interesa guardar. Es decir, se borra todo lo que no me sirve. Tenemos que saber muy bien qué buscamos y qué queremos para decir todo lo demás no es. Es esta, la foto buena, sabéis que puede haber varias iguales, pero la foto que vosotros queréis es una. En cuanto la identifiquéis, todas las demás de la serie era simplemente para asegurar que esa estaba. Se borran. Así que lo que yo hago es marcar ese material óptimo, le hago esas marcas de verificación, las voy eligiendo de cada 10 o de cada 15 o de cada 20, según la sesión me sale una. Al principio salvaréis por exceso, es decir, al principio diréis, ay, me voy a guardar otra por si acaso, con un poco el concepto ese de la diapo, ¿no? ¿Y si me la rayan? Pues esto ya son ficheros digitales, esto no se raya ni se pierde. Coges la mejor, que es la que vas a enseñar siempre, que es la que vas a vender y que es la que quieres enseñar. Y una vez tienes todas marcadas, las que te han gustado, invierte la selección, que ahora veremos cómo se hace, y las borras. Yo aplico dos valoraciones que os contaré ahora para hacer esto. ¿Veis? Una vez que he ido marcando con la marquita 1 las que me gustan,
en este programa digo edición, marca de verificación, seleccionar solo las que tienen el 1. Entonces el propio programa, las veis que están en otro color, ha elegido, las ha resaltado en un gris más oscuro, todas las que he ido marcando. De forma que ahora le diga yo, edición y dos casillas más abajo, invertir selección y todas las que no están marcadas pasan a estar seleccionadas. Borrar, se borran todas las que no me interesan. Y esto tiene que ser así. Aquí, edición, invertir selección. Entonces las que están ticadas dejan de estar ticadas, dejan de estar resaltadas en gris y se invierte esa selección. Fijaos, 63 elegí de 669. He sido bastante férreo en esa selección. He cogido una de cada serie que es la mejor para mí, para mis principios. Yo aquí aplico dos valoraciones, una técnica, es decir, la imagen debe estar bien realizada desde el punto de vista técnico, salvo que sea creativa. Claro, si lo que he buscado es pues una abstracción con movimiento, pues no puede estar nítida, por definición. Pero en aquellas imágenes que son más documentales, pues busco que haya una nitidez, que no tenga ambigüedades, que no estén ligeramente desenfocadas o movidas, que no estén con un viñeteado evidente. Busco que haya una buena realización técnica. Y en la valoración creativa, pues que sea sorprendente, que tenga los valores visuales que yo buscaba, con atractivos, sin imprecisiones en su realización. Es decir, que cumpla aquello que yo concebí cuando la iba a hacer. Cuanto más crítico sea con este trabajo, pues más fácilmente voy a procesar todo el volumen de imágenes. Ya os digo que yo mantengo mi archivo al día. Al día, es decir, a día de hoy, todos mis RAWs tienen su TIFF y todos los discos duros tienen su copia de seguridad de todo lo que estoy haciendo. Esta es mi carpeta de fotos para procesar, que la tengo, de hecho la puedo abrir en mi escritorio si queréis verla, es exactamente igual. Y si la abro, veréis que todo está procesado ya. Es decir, si yo me salgo de este programa y me voy aquí, fotos procesar, y abro esto, todo RAW tiene al lado su TIFF. Son pares de RAW más TIFF, todos procesados. Y ocasionalmente surge algún JPG que he utilizado en las sesiones, ya dimensionado a pequeño tamaño. Pero a mí eso lo borraré. Lo que me interesa es que cada RAW tenga su TIFF ya procesado. Y procesar un RAW y obtener este TIFF, para mí son pues 3-4 segundos. Lo que tardo en contrastarla y lo que tardo en darle información. Vale, vamos a ver, seguir, para que veáis que, bueno, no me estoy inventando nada, es decir, he capturado la pantalla que tengo real en mi escritorio, que es con la que yo proceso. En este proceso, es decir, marcando ya qué imágenes me gustan más para procesarlas, voy a tener ya la percepción de cuáles van a pasar a mi carpeta de selección. Yo tengo una carpeta aparte, que es la que utilizo para libros, concursos, para enseñar cuando tenemos ratitos en las tertulias, que es pues las que más me satisfacen. En este marcado ya voy a tener una sensación de cuáles son esas imágenes especiales. A lo mejor de esas 69 que he marcado, pues sé que hay 4 que a lo mejor pues son concursables o, bueno, o las puedo poner en el próximo libro, pero todavía no las voy a marcar aquí. Es decir, esto lo haré después cuando procese el TIFF y tenga una sensación más reposada, y entonces las convertiré en JPG con un marco, y cuando aparecen esas imágenes yo ya sé que son de mi selección. Bueno, ya sabéis que el RAW lo podéis procesar con un montón de programas, con el Camera RAW, con el Lightroom, con un montón de programas. Pero esos programas, por definición, desconocen cuál es el mejor desencriptador de vuestras imágenes, el mejor algoritmo. Esto sería el interfaz del Camera RAW de Photoshop. Si ticáis en vuestro ordenador un RAW, lo más probable es que sea Photoshop con su Camera RAW el que abra la imagen. Al principio bastante imprecisos porque los ajustes de cámara se te iban. Yo recuerdo haber abierto imagen en cámara RAW en los cuales pues la temperatura de color se había desajustado, la exposición se había desajustado y te tocaba volver a aplicar los valores de captura de la imagen. En mi caso era un desastre porque, claro, yo me había esforzado en el campo en obtener un RAW que era como un TIFF un poquito descontrastado, como para perder otra vez todos los valores de exposición, de temperatura de color y de todo. El caso es que lo mismo que hago aquí, exactamente lo mismo, lo puedo hacer con el DPP con una interfaz mucho más sencilla para mí, o por lo menos a la que me he acostumbrado. Bien, de esto es de lo que os he estado hablando desde el principio, este algoritmo que encripta el RAW, que no es un fichero gráfico, que además tuvo mucha polémica porque tú como autor de la imagen no tienes acceso a ella, es decir, te han encriptado tu obra y necesitas desencriptarla para acceder a ella.
El caso es que ya os digo, las agencias, todo el mundo me ha dicho que desencripte con este programa. Lo que hago después también es, este programa con un doble clic te permite ver la imagen a píxeles reales. Está muy pensado pues para que evalúes bien las esquinas, para que veas técnicamente si la resolución es buena, la nitidez es buena, es muy sencillo manejarlo. Este sería la interfaz del Digital Photo Professional. Este sería el RAW de una de esas fotos que he hecho, abierto en bruto en el programa. Ya vemos que yo siempre me llevo la exposición al límite hacia la derecha, ya hemos enseñado cómo exponer. Entonces aquí he hecho menos 0,17 de luminosidad, es decir, un tercio de diafragma, la oscurezco, que es mucho mejor que tener que aclararla. He oscurecido un tercio de diafragma y ahora todavía no he ajustado estas 3, 4, 5, 6 posibilidades que tengo debajo del histograma. Tengo como 6 botoncitos que me van a permitir recuperar un poco los blancos, es decir, oscurecer un poquito los blancos selectivamente o aclarar un poquito las sombras selectivamente. Digamos que estos botones tengo un pequeño juego para incrementar el rango dinámico de la cámara mediante este programa. Si hasta ahora esto te parece muy básico, pues a lo mejor es porque estamos difiriendo mucho el método de trabajo. Es decir, hay personas que dedican muchas horas de procesado a sus imágenes y unos grados de acabados muy distintos, mucho más artísticos y mucho más. Bueno, yo desde luego mi base es esta. Después con la imagen así procesada la puedes someter a los procesos que tú quieras. Para mí, ajustar y editar una tarjeta de 4 GB son unos 2 minutos aproximadamente. Depende mucho también, pues eso, de la precisión que tienes ya. Si sabes, yo en la cabeza tengo pues que la cuarta foto aquella que moví tal era la especial, pues ya voy directo a verificarla y a marcarla. Y lo único que le pido pues es que me procesen el RAW y que me den un tip de salida, no hago mucho más. Aquí ya veis que en estos botones que os decía, la iluminación le ha oscurecido dos rayitas, es decir, estoy intentando recuperar luces, hasta que he visto que en el histograma las luces han entrado y la sombra la he aclarado una rayita más. Es decir, estoy expandiendo el rango dinámico. En las sombras ya veo mucho más detalle y la cascada sé que no está tan sobreexpuesta. La nitidez la tengo en 4 siempre. Es decir, veis que es un valor de 1 a 10. Si utilizas muy buenos objetivos, con 4 está más que bien. No llevéis nunca, sed un poco conservadores en vuestros procesados, porque una imagen sobrecontrastada un cliente no puede hacer nada con ella. La tiene que degradar para llevarla a menor contraste. Si está sobreenfocada, el usuario final la tiene que degradar para quitarle ese contraste. Entonces es mejor que a la foto le falte ese toquecito de contraste que le puede dar finalmente el usuario final de la imagen, el cliente, o ese toquecito de nitidez que si os pasáis es irreversible. O sea, ser conservadores, más vale que la foto se quede a un poquito de estar acabada que no os paséis en el acabado y lleguéis a unos niveles que sean irrecuperables. Por ejemplo, exceso de contraste, porque luego no sabéis cómo se va a imprimir y las tintas negras cargan muchísimo. Se mezclan los tres colores más el negro. Entonces, si os paséis un poquito con el negro, cuando se imprime un libro, el negro es, si veis el canal del negro, apenas se ve un maticito, porque claro, se están sumando tres colores además para dar el negro. El negro tiene que ser una pinceladita. Así que ojo con extremarse en este sentido. En general, cuando abro la imagen en el DPP, no tengo que ajustar la luminosidad o en todo caso oscurecer un tercio, porque en el momento de la toma, pues claro, me he esforzado en que hacer una correcta medición manual para que esté bien. Luego, además, como tengo la cámara configurada para, pues, en uno de los modos de usuario, con la saturación en 0, nitidez en 4, contraste en 0, ya me aparecen así en el DPP, es decir, ya me aparecen esos valores de procesado, que son los que me interesan a mí. Al que quiera saturación 1, pues se lo configura en la cámara y le va a salir por defecto en el programa de procesado. Y casi siempre cuando abro esa imagen me fijo lo primero en la luminosidad, es decir, si tengo que oscurecerla un tercio, o qué voy a deciros yo, estaba haciendo una nocturna y se me ha quedado medio diafragma oscura, pues si tengo que atender a clavar bien la luminosidad, a encontrar el ajuste preciso de luminosidad que quiero. Y como complemento tengo esos botones que tenéis también en otros procesadores que permiten recuperar, digamos, obtener más detalle en las altas luces y en las sombras, expandiendo el rango dinámico del fichero. Eso lo tenéis en la mayoría de procesadores RAW. Esto sería con respecto a temperatura de color.
Ya veis que la que ha aparecido es la que yo he puesto de modo manual, la que más me gustó, la que yo entiendo que tiene que ser. Estaba nublado, yo dije nublado, 5900 Kelvin. Hice una prueba, sí, pues me gusta, pues la dejo. Entonces no tendría que hacerle nada al color. Simplemente tendría pues que ajustar esa la luminosidad y picar y elegir la imagen o descartarla. Entonces, bueno, aquí puedo elegir, si elijo uno de los presets, ya sé pues cuál me va a elegir. Si es sombra, vamos a estar alrededor de los 7500 Kelvin, luz día son 5600, tungsteno sería 3200. Pero lo mejor es ir a temperatura del color para poder ajustar de 100 en 100 Kelvin. Es decir, vuelvo a tener la posibilidad, como si estuviera con la cámara en la mano, de ir ajustando el equilibrio del blanco muy precisamente de 100 en 100 Kelvin. Le daría a ajustar y donde lo he dejado se ha quedado. En este caso, el que aparece por defecto en el DPP son 5200. Siempre que lo abrís aparece 5200 para el ajuste manual. Pero yo sé cuál puse, que era 5600, y como estaba nublado, ahí lo he dejado. 5900, perdón. Bueno, aquí como os contaba, el siguiente paso a la luminosidad sería el ajuste de temperatura de color. El color es correcto o debo ajustar el color. Y lo que sería nitidez y contraste, no lo hago aquí. Yo lo dejo para Photoshop. Porque aquí todavía el fichero está, tiene un perfil incrustado, que es el de cámara, que no es el de Photoshop. Todavía no he procesado el RAW. Estoy trabajando en Profoto todavía. Cuando dé salida Adobe 98, es posible que el histograma va a cambiar y no va a haber equivalencia. Esto prefiero hacerlo en Photoshop, que es el que ya con el perfil incrustado me va a dar la precisión de ver exactamente cuándo los blancos se me van a sobreexponer o los negros se me van a sobresaturar. Ya sabéis que con la tecla Alt puedo ir viendo canal por canal, es decir, primero, ¿qué voy a deciros yo? Va a aparecer una mancha amarilla, significa que el canal amarillo se está saturando y perdiendo.